a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo fíjense que hoy yo siempre cuando voy a ver eh, actividades foros eh, presentaciones debates ya sean de, de movimientos eh, cívicos locales o internacionales eh, incluso cuando me pongo a escuchar a Cecínica o a Ortega eh, me contengo un poco, me preparo mental y emocionalmente para, para masticar toda esa, toda, toda esa situación que es verdaderamente eh, insoportable. Pero hoy déjeme, déjeme decirle que hoy lo que pasó en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, en el examen periódico universal que se da cada cuatro años, en el cual se revisan cómo está el tema de los derechos humanos. Déjenme decirles que hoy eh, mi estómago estuvo bastante sensible. Casi, casi vomité de escuchar eh, el nivel de mentira, el nivel de cinismo y el nivel de, eh, de caradurez que tienen estos tipos. Las caraduras que son los eh, Ortega Murillo y los que le sirven es realmente impresionante. Hoy casi, casi cedí y casi dije: no voy a hacer esto, no voy a presentar esto. Pero me tocó resistirlo, me tocó eh, traer algunas cosas acá al programa porque creo que es importante que nosotros también eh, lo veamos para poder. Confrontar en cualquier momento a un sapo, un senutrio que venga a decirle cosas a uno completamente fuera eh, de la realidad, ¿no? Él, no, es decir, ustedes van a ver más adelante eh, eh, los rostros. Además, fue una fue un, un espectáculo dantesco. Eh, digo, por lo que dijeron y por las figuras que llegaron o que presentaron, mejor dicho, en la posición de la dictadura. Eh, a ver, doña Ay, que, A ver, no me que por favor con lo mismo de ayer, del, del aguinaldo y eso, porque me parece a mí que, que no, no hay que... Ah, gracias, sí, es una buena noticia. Dígame. Tenemos el primer Patreon de noviembre que despunta y que, espera, y que esperamos, que en verdad, sea la invitación para que los otros cuatro que nos faltan del mes también se asumen lo estamos celebrando, definitivamente. ¿Cómo es. Eh? Minor, saludamos a Minor. Gracias, Minor, por eh, vernos todos los días y por decidirte eh, sumarte a la familia de los Patreon. wwwpatreoncom café con vos. Usted puede sumarse, puede ser el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Así que puede hacerlo en vivo. Eh, Minor lo hizo en diferido, ¿verdad? Y usted puede hacerlo tanto en vivo como en diferido, así que. Gracias por sumarse y estamos muy contentos con esto. Y le damos las gracias también a un patrocinador californiano, así dijo que lo, que lo saludáramos, como el patrocinador californiano, que nos mandó un super chat ayer después del programa también, y que dice que va a estar aportándonos también eh, mensualmente desde California. Bendiciones, que Dios multiplique tus finanzas y que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre. Que es fiel al, al, al café con vos, así que gracias por, por estar aquí con nosotros, patrocinador californiano. Pero fíjense que lo que pasó en el EPU fue una exhibición de condena de la mayoría de los países, una condena global contra el régimen que descaradamente llegó, como les digo, a defender lo indefendible. De 88 países que participaron. 55 denunciaron los abusos de derechos humanos cometidos por la dictadura sandinista que encabezan Ortega y Murillo. 30 solicitaron que se mejoren las condiciones. Entre esos 30 están varios a los que la dictadura les manda a decir, los saludamos por la independencia de la República de Eritrea. Los saludamos porque están, está de cumpleaños el rey de, de la República del Congo. Así, o sea, como los mandan a saludar, entonces ya se sienten comprometidos no atacarlos ni a defenderse, sino que decir que hay que mejorar las condiciones. Y los que defendieron claramente, ¿verdad?, a la dictadura fueron Cuba, Venezuela, Rusia, China, eh, particularmente. De ahí, como les digo, países de África, países de Asia y de Medio Oriente, que. Eh, eh, Defendieron a la dictadura, mejor dicho, no defendieron, sino que recomendaron a la dictadura que, que mejoren las condiciones, que sigan avanzando en lo que son eh, los derechos sociales, que se tragan el cuento, ¿verdad? Porque aquí es bien importante una cosa: la dictadura llega, y ustedes van a ver algunas imágenes, y pónganme algunas imágenes, doña Díaz, del, del, del ambiente, porque el régimen llega con, con un informe de tres características. Uno lo presentó tardío. El informe, ¿verdad? el informe del EPO. Y esto con el objetivo, como decía la Fundación Puentes, esto con el objetivo eh, deliberado de obstaculizar reacciones de países y organizaciones. El segundo punto es que se concentra en temas económicos y sociales, mostrando un supuesto paraíso, un bienestar enorme y prosperidad, a sabiendas que los países... Y las organizaciones tienen limitaciones, ¿verdad?, para acceder a datos de información económica, porque la mantienen eh, reservada. Y que esa información la contrasten los que están escuchando lo que dice la dictadura con la realidad. Y tres, en el informe, que no es un informe, sino que es una lectura descarada y mentirosa que tergiversa la realidad de Nicaragua, eh, eh, se salta con garrocha. Asuntos fundamentales, concernientes a derechos civiles, políticos, eh, y describe un país que está en un oasis de paz y en una concordia enorme, ¿verdad? Así que eh, es parte de lo que, de lo que se trató de, de, de presentar hoy. Pero escuchemos eh, el espectáculo dantesco, un espectáculo de horror que llegó a presentar la dictadura no solo por lo que dijeron sino por las imágenes de las personas que están representando la dictadura es parece una fiesta del toro venado la fiesta de los aguizotes ya no solamente fue Wendy Morales sino que mandaron a otros espantos a acompañarla en su presentación veamos el ámbito de los derechos humanos sociales y culturales Hemos adecuado las políticas públicas a la realidad nacional y mundial en las que la adaptación climática, la gestión de desastres, el desarrollo humano y la reducción de la pobreza son una prioridad. La política de seguridad alimentaria y la matrícula en grado y posgrado de las universidades nacionales aumentó un 20% del 2019 al 2023. Nicaragua es seguimos siendo reconocidos como el país más seguro de Centroamérica y como un referente en Latinoamérica siendo el tercer país menos violento de América Latina. La estrategia de seguridad soberana y ciudadana ha impedido la existencia de cárteles del narcotráfico y pandillas en el territorio nacional. En materia de derecho a la libertad de expresión y de organización las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer su labor apegadas a sus estatutos internos sin quebrantar el ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, se respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política. En el periodo se realizaron cuatro procesos electorales que transcurrieron en orden y paz. En el proceso electoral del 2021, el pueblo eligió como presidente de la República al compañero comandante Daniel Ortega, Saavedra, y como vicepresidenta a la compañera Rosario Murillo. Fíjense que eso son, es un minuto 30 segundos de los 18 minutos y un poquito más de mentiras, de embustes, de falacias que llegó a decir la a huisote en jefe Wendy Morales. Y ustedes escucharon todo, Esos son 30, un minuto 30 segundos de puras mentiras que respetan los derechos humanos, que en Nicaragua hay libertad de expresión, que Nicaragua es el país más seguro, que no hay violencia, que la libertad de, de concentración y de movilización está garantizada, que ha habido elecciones libres y transparentes. Uno dice 18 minutos. Y dicen, ¿pero por qué les dejan pasar tanto? Porque en el examen periódico universal, que se realiza cada cuatro años en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se escuche el informe, se hacen cuestionamientos, se hacen preguntas y se hacen recomendaciones al final. De las recomendaciones anteriores, la dictadura se pasó por allá donde no del sol todo lo que le dijeron, porque lejos de cumplir con lo que le recomendaron, profundizó la persecución de los... Porque esto, el último examen en periódico universal fue en el 2019. Y del 2019 para acá... La situación de Nicaragua no se ha mejorado, ha empeorado en relación al respeto a las libertades públicas, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Pero le digo, son 18 minutos que les permitieron decir mentira tras mentira poniendo un país que está eh, maravilloso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de logros de derechos de la mujer, de la equidad de género, un montón, pero es que de nuevo les digo que me, me, me tocó a mí. Eh, cargarme de paciencia y no, no llegar no, no llegar al tema de que las náuseas que me estaba pro, provocando el asunto me hiciera levantarme y dejar de escuchar porque es impresionante lo que dicen es impresionante cómo lo dicen se ponen serias todas la, todos los espantos se ponen más serios eh, y leyendo la gran pantalla que tienen en medio o enfrente perdón para de lo que le describió Murillo ¿Verdad? Para, para, que, para que lo lean eh, de manera eh, descarada y sin vergüenza. Solo voy a poner tres reacciones de países que, prácticamente los 55, que participaron criticando, repitieron esto que estos tres países dijeron. Escuchemos España. Esta representante de España describe lo que le dice, gracias por su informe, pero no dijeron esto manifestar su profunda preocupación por el alarmante deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, represión sistemática de la oposición política, medios de comunicación y sociedad civil, desmantelamiento progresivo del estado de derecho, privación de la nacionalidad en vulneración de la convención para reducir la patria y que España trata de contrarrestar ofreciendo la nacionalidad española y las graves violaciones de derecho a la libertad religiosa. España recomienda 1. Implementar con carácter urgente todas las acciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de las libertades de asociación reunión, manifestación y expresión reconocidas constitucionalmente incluyendo el cese inmediato de las detenciones arbitrarias así como el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad 2. Adoptar medidas inmediatas para garantizar los derechos de participación en actividades ideológicas, religiosas y de culto en las esferas pública y privadas sin que sean objeto de criminalización 3. Erradicar las prácticas de tortura y malos tratos hacia las personas privadas de libertad, con especial atención a aquellas detenidas por motivos políticos, y garantizar su pleno acceso a la salud, alimentación y visitas de familiares, de acuerdo con los estándares de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Cuatro, restituir el derecho de, a la nacionalidad de aquellos ciudadanos nicaragüenses despojados de su ciudadanía de manera arbitraria, en consonancia con las obligaciones internacionales contraídas por Nicaragua. Deseamos que este ejercicio contribuya a una mejora de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias. Es lo que dijo España. Está bien que vengan a decir todas estas mentiras, pero nosotros sabemos lo que pasa en Nicaragua y se lo, y se lo repasa. Igual hizo el Reino Unido. Veamos a nosotros también nos alarma el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el cierre de organizaciones afiliadas con la iglesia y el acoso y de detención arbitraria de miembros de la iglesia. También nos preocupa el cierre del espacio cívico en particular el espacio para la libertad de expresión y de medios independientes en un clima cada vez mayor de intimidación y represión que afecta incluso a los que se encuentran en exilio. Recomendamos que Nicaragua uno libere a todos sus presos políticos inmediatamente y sin Condiciones y que enmiende la ley 1445 sobre la nacionalidad. Dos, que responda a las preocupaciones sobre el Código Penal que permite el enjuiciamiento y confiscación de los activos de nicaragüenses o extranjeros acusados de crímenes del Estado. Tres, que se asegure que las personas religiosas y no religiosas puedan compartir material sobre sus creencias sin injerencia o amenaza a su seguridad. Gracias. Y Estados Unidos dijo esto después de escuchar las mentiras eh, y las envergüenzadas de, la, de los aguisotes de la dictadura. Presidenta, seguimos profundamente preocupados ante la falla constante y que va de mal en peor de ni las autoridades nicaragüenses por respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y toma nota de que el Gobierno no ha progresado significativamente en la aplicación, incluso de las recomendaciones del EPU aceptadas en el 2019. Recomendamos que libere a los individuos detenidos arbitrariamente por ejercer la Libertad de expresión, religión o credo, asociación o asamblea pacífica. Que cese el cierre injusto de organizaciones de la sociedad civil y que les permita a las más de 5.300 ONGs numerosos. Centros de información independientes, las organizaciones de fe y al menos 27 universidades cerradas desde el 2018 para que puedan eh, trabajar sin miedo a las represalias. Eh, que cesen las restricciones a la libertad de la prensa y acoso de periodistas y trabajadores de los medios y que investiguen estos ataques y a intimidación eh, exhaustivamente y de manera imparcial. Y que cese toda represión transnacional que ataca a opositores políticos. Eh, expresos políticos fuera del país y activistas en el extranjero. Gracias. Eso fue lo que... Eh, esa reacción de esos tres países, Chile, Costa Rica, eh, Italia, eh, Georgia, Ucrania, bueno. Más o menos en la misma línea. Ya los escuchamos, sus mentiras, sí vinieron a presentarnos el paraíso terrenal, pero ¿saben que Nosotros sabemos lo que está pasando y pedimos que cese esto. Es una bofetada, pla, pla. Pero no paró ahí, entonces el, eh, 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 tuve que tomarme un antiácido para poder sobrellevar lo que, lo que venía, porque se dio espacio para preguntas y respuestas. Cuando le preguntaron a los aguizotes de la dictadura, a, esto, a estos cuatro espantos que estaban ahí, a cual más eh, eh, horrorosa cada una de ellas, por, por lo que decían y por eh, su figura, lógicamente también, le preguntaron, por ejemplo, el cierre de varias cosas, pero me centro en esto por, por, por lo ridículo, ¿no? Eh, por el cierre de universidades, le preguntaron. Y esta señora que se llama o este espanto, señora es una alguien que, al que se merece respeto. Este espanto, este guisote, este, esta eh, activista alegre del toro venado en Masaya, de nombre Janet García, que dice que es la procuradora de la propiedad, es decir, una de las que ejecuta los robos. Este, este, entonces esta es una, este no es una, esta no es procuradora, esta es una expropiadora, una ladrona la que nos robó la casa a nosotros y al resto de, de confiscados. Dice que las universidades se cerraron porque carecían de calidad y que eso no ha significado un gran trauma porque ellos han garantizado la continuidad de los estudios de calidad. Es increíble esto, pero escúchenlo. Con relación a las cancelaciones de universidades, el Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobernación, en coordinación del Consejo Nacional de Universidades y del Consejo Nacional de Evaluación y de Acreditación Cenea, conforme sus atribuciones, comprobaron que habían casas de estudios superiores que impartían carreras no autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades, no contaban con los mínimos de calidad ante el Cenea encontrando deficiencia en asignaturas, números de docente y estructura. Además, ofrecían títulos de carreras no autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, entre otros. Asimismo, se encontró que incumplieron con sus obligaciones legales ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio del Interior, conforme lo establecido en la ley. El Consejo Nacional de Universidades procedió a reubicar a los estudiantes matriculados en el territorio nacional en universidades autorizadas por ese Consejo. Esta manada de feas se pone en serias, ¿no? serias porque tienen que mentir eh, y verse serias o sea como que como que están diciendo la verdad dice que garantizaron la continuidad lo que garantizaron fue la toma de las universidades privadas del país y las públicas también que tenían algún grado de calidad la UCA ni se diga verdad la UCA o el INCA ni se diga de, dentro de los mejores calificados dice que los, todos esos estudiantes fueron reubicados y que están tranquilos, garantizándose una, una educación de calidad. Están reubicados en cuarteles de adoctrinamiento. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué dijo el profesor, eh, el sacerdote, mejor dicho, eh, José María Tojeira, Chema Tojeira, que es el vocero de los jesuitas para el tema de Nicaragua, en su cuenta de que vean que puso porque le pareció... Ridículo, vean lo, que, vean lo que escribió. Si no fuera trágico, causaría risa o sería de risa. En el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno de Nicaragua dice que cerraron universidades porque carecían de calidad. Tal vez por esa razón, el dúo Ortega Murillo envió a alguno de sus hijos a estudiar a la UCA. El INCAE tampoco tenía calidad. Ridículos y mentirosos, escribió Chema Tojeira en su cuenta de X como una reacción. A la desfachatez con la que actúan estos tipos ahí en el Consejo de Derechos Humanos. Le preguntaron también los países, ¿y hey, por qué ustedes eh, no son signatarios de la Corte, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional? Agárrense el estómago, por favor, porque aquí hablan los imparciales, los imparciales de la dictadura sandinista, los eh, abanderados de la justicia, que cumplen con todos los procesos, hablan de imparcialidad en la Corte. Como la Corte Penal Internacional. Sobre el Estatuto de Roma, mantenemos nuestra posición de no ser parte de esa instancia jurídica internacional porque consideramos que dicha Corte no ha dado muestras suficientes de imparcialidad y justo equilibrio en su desempeño. Es nuestra opinión que esta Corte ha sido empleada para eximir de responsabilidades a Estados poderosos, pero acusan y presionan a los Estados en vías de desarrollo. Los delitos considerados competencia de la Corte Penal Internacional están tipificados en nuestra jurisdicción interna a través del Código Penal vigente desde el año 2008, garantizando la protección de las personas en nuestro territorio. En... Los imparciales y además dicen que lo que la Corte establece como norma a lo interno, se cumple, a lo interno del país se cumple. Por eso les digo que es vomitivo lo que uno escucha, porque realmente tenés que ser alguien que está fuera de la realidad, alterado por los omníferos y por las sustancias que les da Murillo, como para ver algo que, para decir algo que la gente está clara que es falso en Nicaragua. Aquí le preguntaron también a, a esta expropiadora. A esta ladrona, Janet García, por el caso de Brooklyn Rivera. Y aquí confirma que es un secuestrado político, cosa que nunca hizo la dictadura y lo hace hasta ahora ahí, en el Consejo de Derechos Humanos, justificando traición a la patria y los, toda la marihuana jurídica que se han tirado para reprimir a cualquier nicaragüense que se les ocurra a ellos. Respecto a consulta de Canadá sobre información referida al señor Brooklyn Rivera, el Estado de Nicaragua responde que fue privado de su condición de diputado por la Asamblea Nacional con base en el artículo 24 numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo por su abandono de las labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada. Tanto al señor Bluequin Rivera como a la señora Nancy Elizabeth Enríquez James, les fue suspendida la inmunidad de diputados para ser sometido a investigación por la Comisión de Delitos Graves, a solicitud de las autoridades competentes, por violación a leyes penales nicaragüenses, específicamente por los delitos de traición, menoscabo a la integridad nacional, provocación, proposición y conspiración. Asimismo. ¿Qué les parece? O sea, ahí confiesan, confiesan todas sus barbaridades y tropelías, pero justificadas. ¿Qué es lo que dicen? Que todo se ha actuado en, de conformidad al marco jurídico interno. Todas las leyes que la dictadura ha aplicado ahora fueron aprobadas por órdenes de Ortega y de Murillo para tratar de revestir de legalidad la violación a los derechos humanos, la persecución a los opositores, la violación a las libertades y la conculcación de las libertades y el aplastamiento de la dignidad de los nicaragüenses. Entonces, todo se ha hecho conforme al marco jurídico interno. No, falso, y lo saben en Naciones Unidas. Por eso que le, los que estaban ahí le preguntaron para ver con qué, con qué sinvergüenzada parecían. Y no tienen ninguna pena de decir, no, estamos actuando conforme al marco jurídico interno. y, uno, y O sea, en ese momento las náuseas estaban de verdad que, que, que violentas, como doña Dickerson. Lo que pasa es que, la, y lo dijo la, 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 el espanto llamado Wendy Morales, que es la que encabeza al grupo de ladronas que ustedes ven en pantalla, esas cuatro, que las delegaciones les habían mandado preguntas por escrito antes y durante la presentación para que tuvieran espacio para. Y entonces esas se la mandaban a Murillo, Murillo se las mandaba ahí a su equipo, leía rápido y les mandaba la respuesta. Eso es lo eso. Y lo dicen ahí en, la, en, en, en el espacio interactivo que le llaman. ¿Cuántos me gusta llevamos, Voy a hacer una pausa para. Porque voy, 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 voy demasiado entusiasmado con esto, a pesar del malestar que me ha provocado esto. ¿Cuántos me gusta llevamos? Estoy enfocado, estoy enfocado. No, ofuscado, me dice. Monique. Enfocado, pero ofuscado también. ¿Cuántos cuánto me gusta llevamos, Vamos bajo, me dice Monique. ¿Cómo será eso, 325 me gustan, pues vamos, más o menos bien. Subamos a los 400, subamos a los 500, subamos eh, todo lo que podamos eh, con los me gustas. Y recuerde usted que nacatamalnica, nacatamalnica, nacatamalnica.com le lleva hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, el sabor 100% nicaragüense, marque el 786-488-5553 y disfrute de los servicios y los productos. Que nacatamalnica.com le pone a su disposición. Si no quiere marcar el teléfono, vaya directamente al código QR que está acá abajo. Vea el menú y despaches hermoso para disfrutar del sabor 100% nicaragüense. Ok. Le preguntaron también cuál era el argumento para desnacionalizar, porque la, el quitarle la nacionalidad y desterrar. A un personaje, a un ciudadano que nació en un país en particular, es propio de la era medieval. O sea, solo le falta el taparrabo y el vaso como cavernícolas para actuar de esa manera. Por eso es que los, los países que estaban ahí, los democráticos, decían: A ver, ¿qué es lo que justifica de parte de ustedes y en base a qué han tomado la decisión de desnacionalizar? Aquí está, por favor, y de nuevo. Tengan paciencia y un poco de aguante con el estómago. Es nauseabundo la respuesta. La soberanía el 9 de febrero del 2023 reformó la Constitución política de la República ampliando el artículo 21 de la Carta Magna, el que estipula que la adquisición Pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la caldillada de nacional nicaragüense. En este contexto, el artículo 2 de la Ley 1145, ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, establece que las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Perderán la nacionalidad nicaragüense, siendo la autoridad judicial competente la encargada de su aplicación, tal como fue realizado en los distintos casos en los que se determinó la pérdida de nacionalidad, de tal forma que las actuaciones del Estado están fundamentadas en la reforma Solamente un punto en esto. Ella habla de una reforma constitucional que le dio espacio para el 9 de febrero o el 9 de febrero, una reforma constitucional que dio espacio para desterrar, desnacionalizar. Y aquí, Doña Díquez, que ha aprendido muchísimo de esto, me dice: Pero eso lo aprobaron en una legislatura. Y a los 222 y a los 94, después, en asunto de cinco o seis días, asuntos de cinco, o 6 días, con asuntos de 5 o 6 días de diferencia, nos quitaron la nacionalidad. Y nos quitaron las propiedades, las cuentas, las pensiones. O sea, ustedes se dan cuenta el nivel de descaro que tienen. Claro, como, le, como dice la Fundación Puentes, y leo nuevamente, leo nuevamente el, 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 el extracto del. Perdón, ah, ok, déjame ver, doña, Michael, que, que estoy aquí eh, tratando de, de. Ok. Dice chamorro, es ¿eh? ¿Verdad? Oye Luis, dice Santiago Aburto Quiñones que hará una lista para que Trump deporte a opositores sospechosos y XMRS, Va Félix, Carlos Fernando, Miguel Mora, general según él firmes. Yo hermano de otros programas, de otros comentarios. Yo hablo y respondo por mi programa y por programas que creo que merecen respeto. Y ahí me quedo. Por lo demás, sigamos con nuestro programa. Este extracto, de la, gracias Chamorro, sí, por tu, por tu superchat, bendiciones. Este extracto de la Fundación Puentes dice lo siguiente para que ustedes vean por qué actúan de esta manera y qué es lo que buscaron al actuar como lo hemos visto hasta ahorita, hasta ahorita en, el, en el programa. La representación oficial, dice la Fundación Puentes, que hizo un informe, eh, diríamos, eh, desmintiendo o desnudando las mentiras que la dictadura ha presentado y que ustedes han escuchado. La representación oficial del régimen publicó un informe con tres características. Uno, se dio a conocer de manera tardía con el objetivo deliberado de obstaculizar reacciones de países y organizaciones. Uno. Dos, se concentra en temas económicos y sociales mostrando un supuesto paraíso de bienestar y prosperidad, a sabiendas de que países y organizaciones tienen limitaciones para acceder. A datos e información económica y social que contrasten esa versión oficial. Tres, omiten los asuntos fundamentales concernientes a la verdadera situación de los derechos humanos, civiles, políticos que se vive en el país y describe un oasis de paz, seguridad y concordia. Ok, tomando en cuenta ello, y ustedes ven el descaro con el que justifican la pérdida de nacionalidad cuando es completamente inconstitucional lo que hicieron. Siguió el tema. Le preguntan, miren, y ustedes les quitan la nacionalidad nicaragüense y todavía emprenden una persecución transnacional. Va más allá de las fronteras. Aquí disculpen, por favor, eh, lo media lengua de esta expropiadora que se llama María Elsa Fricciones, que es la más fea de todas. Todas son feas. y todas, Pero esta es la más fea y la media lengua es esta. Perdónenlo no media lengua, pero escuchen el descaro también. Traten de entender las. La, 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 eh, pero ahí va, ahí va, aquí se los dejo. Enfáticamente que se pretende responsabilizarnos de supuestos casos de esa denominada represión transnacional o de cualquier otro tipo de intimidación o de hostigamiento contra algún nicaragüense o contra cualquier persona en el exterior de nuestro territorio. El Estado de Nicaragua es absolutamente respetuoso de la soberanía de cada país y del derecho de ese país a establecer y garantizar el orden interno y el sistema sociopolítico y económico dentro de su territorio, implementando las medidas que considere necesario para ello. Pero también gozamos y defendemos el derecho soberano en nuestro territorio de aplicar de manera legítima las medidas jurídicas que sean necesarias para prevenir, perseguir y castigar la actividad delictiva que se cometa desde adentro o desde afuera de nuestro territorio por personas naturales y jurídicas. Fue vomitivo realmente. Cuatro espantos. Cuatro espantos. Pero en este último, y aquí, aquí ya les pido disculpas de verdad, pero, pero quería presentárselos a ustedes para que tengan a la vista el, el, el nivel de descaro con el que llevan ahí. ¿no? Son clases de cinismo mundial. Este último es de la, del jefe de la delegación de los eh, aguisotes, Wendy Morales, que su subconsciente la vende y dice que... Eh, ellos van a seguir violando los, los derechos humanos. Perdón, ah, no no seguir violando los derechos humanos. Escuchen esto como el subconsciente, de verdad, la verdad, sale a la luz por un momento y se da cuenta y rectifica. Veamos, doña Níquel, por favor, la última eh, intervención vomitiva. El gobierno de Nicaragua reafirma la voluntad política y su compromiso real de no continuar de continuar garantizando el gozo y disfrute de los derechos humanos de todo el pueblo de Nicaragua basados en principios cristianos, socialistas y solidarios. La paz y la estabilidad nacional son una conquista y una realidad para el pueblo de Nicaragua, construida con todos los sectores nacionales que aman la patria nicaragüense y han sido la base para el avance progresivo de sus derechos humanos. El gobierno de Nicaragua reafirma la voluntad política y su compromiso real de no continuar, de continuar garantizando el gozo y disfrute de los derechos humanos. ¿De no continuar qué? Es <laughs> el subconsciente. Allá en el fondo de, de su alma oscura, sabe que todo lo que está diciendo ahí es falso. Este, esta feria de espantos del toro venado de Masaya. Eh, Apunten sus nombres, por favor, y que sus rostros no se les olviden, porque son los que nos han robado la nacionalidad, son las que justifican las barbarias de la dictadura a nivel local e internacional. Les repito los nombres, además de la Wendy Morales, que no se nos olvide, Janet García, que hace el papel de procuradora de la propiedad, que es la que se roba las propiedades o la que ordena el robo de las propiedades. La otra señora. No, el otro espanto, es que esa señora no merece que se señora. Carmen Rodríguez, procuradora de la familia. De izquierda a derecha, Janet García. Carmen Rodríguez, el espanto en jefe, Wendy Morales. Y la señora que debería estar cuidando a sus nietos y no andar hablando estupideces y mentiras. Eh, en público, María Elsa Fricciones. María Elsa Fricciones. Ahí las tienen. Fue... Eh, un ejercicio, añadí que el de tolerancia a mí mismo, que debo decirles casi, casi me venció. El asco casi, casi me venció porque lo que hicieron es verdaderamente impresentable. impresentable. Además confesaron delitos. En medio de su defensa confesaron delitos. Y los que estaban ahí viendo y escuchando, lo saben. Sí, señor. Antes de seguir, quiero recordarles que... Bemaroff Insurance, Don Mario Vallecillo y su equipo le recuerda que está abierta la inscripción para que su seguro comience o eh, entre en vigor nuevamente a partir del primero de enero. ¿Cómo es? Bueno, tienen del primero de noviembre hasta el 15 de diciembre para que entre en vigor el primero de enero. Y si quieren que entre en vigor hasta en febrero, tienen del 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Ahí tienen ustedes los cuidados preventivos, los medicamentos recetados, las emergencias médicas, la hospitalización, laboratorios, especialidades, verdad, de pediatría, psiquiatría y terapia, embarazo, parto y posparto, Bemarado Insurance y Don Mario están esperándole, asesores asesores por los mejores, ellos están certificados, no cometa errores con su seguro de salud porque hasta en los impuestos puede rebotar un error cometido con un seguro de salud mal, mal adquirido o adquirido sin tomar de la mano la asesoría correspondiente, en este caso, Don Mario Vallecillo y Bemarath Insurance. Dice Kenneth Castillo en un superchat que nos ha enviado, Luis me revuelve el estómago, se echa de ver que estaban leyendo el guión de la bruja, que descaro, totalmente descaro. Así es, Ellas leen lo que les dice la, la Cinco Boyos, Ellos no, no pueden, la desdentada vociferante les pone esto para leerlo y tienen que leerlo al pie de la letra. Horrible. Horrible, ¿no? Todo, todo, todo ese espectáculo, pasan días, ¿no? Pasan pasan días, Doña Díquel. A ver, ¿cómo me escuché? ¿Qué, ¿Qué crees que vaya a decir la compañera si lo digo así? ¿En qué hago énfasis? Una cosa... Bueno, ya, dejémoslo ahí, por favor. Doña Díquel, cuéntame cuántos me gusta hemos alcanzado. ¿Cuatro? ¿no? 425 me gusta, dale me gusta al programa y con sus me gusta siempre ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas. Digitales. Subamos a los 500, a los 600 y más. El doctor Carlos Sánchez Bercedén ya casi va a entrar con nosotros, así que atentos. Marco Rubio fue confirmado hoy por el presidente electo Donald Trump para ser secretario de Estado a partir del 20 de enero del 2025. Debe ser, eh, debe ser ratificado. Refrendado por el Senado. ¿Hay algún problema con el Senado si los republicanos lo tienen completamente bajo su control? Rubio es el secretario de Estado. Nominado por Trump, aquí está eh, lo que dijo eh, Trump al momento de eh, anunciarlo más temprano. Dice lo siguiente: en el primer párrafo, que es el, el, el porque lo demás es una descripción de quién es Marco Rubio. Es un gran honor para mí anunciar que el senador Marco Rubio de la Florida queda nominado para ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa a favor de la libertad. Será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero intrépido que nunca retrocederá, retrocederá ante nuestros adversarios. Espero trabajar con Marco para hacer que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser seguros y grandiosos nuevamente. Veamos cómo informa del nombramiento la voz de América. El senador republicano Marco Rubio ha sido nominado como el próximo secretario de Estado. A través de su cuenta de red social, el presidente electo Donald Trump lo confirmó este miércoles, afirmando que el legislador es un líder muy respetado y una voz muy poderosa en pro de la libertad. Por su parte, Rubio respondió a esta designación. Dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos es una enorme responsabilidad y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí. Su eventual llegada al cargo marcaría el rumbo de la diplomacia estadounidense, que podría estar marcada por el aislacionismo de Donald Trump y la predilección por sanciones que Marco Rubio ha mostrado. El republicano de 53 años, nacido en Miami y de origen cubano, comenzó su carrera política en la legislatura estatal de Florida, donde presidió ese parlamento entre 2006 y 2010. Luego fue electo senador del Congreso de Estados Unidos, desde donde ha afilado una línea dura contra China, Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ha sido el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y ha estado en la Comisión de Inteligencia. Y por lo tanto, ir a a dirigir la política exterior se sería importantísimo además es el primer latinoamericano y en el caso de Miami el primer cubano que ocuparía una posición tan alta en una administración la aplicación firme de sanciones contra países que amenazan la seguridad nacional y violan los derechos humanos de sus pueblos le han generado críticas que podrían tener incidencia cero en la toma de decisiones al final la política la va a decidir el gobierno de Trump en base a sus intereses estratégicos y a su visión de América primero, así que más allá de cualquier expectativa que se pueda eh, tomar en cuenta o se pueda mirar, hay que ser realista, Estados Unidos va a mirar primero por sus intereses que por los intereses del resto del mundo. En 2016, Rubio se postuló como precandidato presidencial republicano, enfrentando al expresidente Trump. Por cierto, en la reciente campaña, Rubio fue considerado como un posible compañero de la fórmula republicana, que a la postre quedó para el también senador J.D. Vance. José Pernalete, Voz de América. ¿Qué dijo Marco Rubio? En su cuenta de X, este es el comunicado. Corto pero sustancioso. La, mi declaración tras ser nominado como secretario de Estado de Estados Unidos por parte del presidente electo Donald Trump. Dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos es una enorme responsabilidad y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí. Como secretario de Estado trabajaré a diario para llevar a cabo su agenda de política exterior. Bajo el liderazgo del presidente Trump lograremos la paz a través de la fuerza. Y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de los demás. Espero ganarme el apoyo de mis colegas en el Senado de Estados Unidos para que el presidente tenga su equipo de seguridad nacional y de política exterior listo para cuando asuma su cargo el 20 de enero. Es lo que dijo Rubio una vez ya que el presidente Trump, presidente electo, y que va a ocupar la presidencia a partir del 20 de enero, 2025 lo confirmó como su nominado para secretario de Estado. Déjenme decirles lo siguiente sobre Marco Rubio y sobre esta situación. Yo no soy de los que pone todos los huevos en una misma canasta. Creo que Rubio tiene un conocimiento pleno de lo que ocurre en su Cuba, porque Cuba es la nación en la que nacieron sus padres. El es cubano-americano, es el primer eh, hispano-americano que llega al cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos. Conoce muy bien lo que pasa en Cuba. Y ha pedido más fuerza en contra de eh, Raúl Castro y su títere Díaz Canel. Conoce muy bien Venezuela. A tal punto, doña Díquel, que fue Rubio el que propuso que de 15 millones subiese a 100 millones la recompensa para sacar a Maduro de Venezuela y que pague por sus delitos. Lo conoce muy bien. Igual Nicaragua. Ha estado pendiente de lo que pasa y ha alzado la voz cada vez que ha podido en contra de la dictadura. Particularmente el tema de la, de la persecución religiosa lo ha tenido muy de cerca a través del de Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y como lo decía yo en mi cuenta de TikTok más temprano, cuando doy la información de última hora, son muy buenas noticias para América Latina, sí, porque todo lo que nos signifique esperanza. Para acabar con las dictaduras y teniendo a Marco Rubio como secretario de Estado, esa esperanza se incrementa, crece. Y si es Trump el que está ahí, y yo pienso, y vamos a ver qué nos dice el doctor Sánchez Berzain cuando vayamos a la entrevista luego de la pausa, yo pienso que si Trump está pensando en un legado, porque ya no puede reelegirse Trump después de esto, después de este periodo, él podría decir: ¿saben qué? Vamos a dejar limpio este tablero y a estos tres tiranos. Y a sus compinches los vamos a sacar de ahí y que paguen por su fechoría y que la democracia vuelva a, a estos países. Son mejores aliados a las naciones que, son, que viven en democracia. Porque dicen, Estados Unidos tiene intereses, si sí, es cierto. No tiene amigos, tiene intereses. Pero Estados Unidos se ve mejor con los países que viven en democracia. No es que no trance con China, por ejemplo, que es una, una dictadura comunista. Pero tampoco es que es amigo de Xi Jinping, es amigo de Putin, sí, es amigo de Putin, pero como hablábamos ayer con el doctor Francisco de Aguirre a Casa, en ese tablero internacional, un peón como Ortega, ¿cómo le hacen a los peones en el tablero? ¡Pla! Llévatelo. Porque lo que les interesa es proteger a la reina y al rey, y que no haya jaque mate. Entonces, yo creo que de ahora en adelante. Y desde que asuma Trump y desde que, desde que Rubio llegue a la oficina del Departamento de Estado como secretario de Estado, a cada uno de estos tiranos el sueño les va a escasear. No van a poder dormir tranquilos. No, no, no. Ya no lo hacen, de hecho. Ortega y Murillo viven paranoicos. ¿Por qué persiguen? ¿Por qué secuestran? ¿Por qué actúan en contra de toda sombra que les parece sospechosa? porque mueren de miedo de perder el poder. Ahora, si una fuerza internacional como la de los Estados Unidos cambia de dirección en su política hacia América Latina y decide que las democracias deben ser restauradas en los países en los cuales ha sido asaltado el derecho a la democracia de los países, entonces las pesadillas van a ser recurrentes. Y yo me alegro mucho por eso. Yo me alegro muchísimo de que las pesadillas se les vuelvan recurrentes ahora que Trump ha vuelto al poder o va a volver al poder a través de los votos y que ha nombrado y que va a ser ratificado indudablemente a una persona que conoce nuestras realidades, que las conoce de cerca y que está dispuesto a apoyarnos de manera clara porque lo ha vivido su familia, salida de Cuba producto de la dictadura. Y esta dictadura ha parido a la otra dictadura de las Américas que nos han provocado a nosotros vivir lo que sus padres. Es decir, Rubio ha vivido en pie, en piel, lo que nos ha pasado a nosotros, porque hijo de cubanos que tuvieron que huir de una dictadura. ¿Son buenas noticias para nosotros? Sí. Hay gente que dice, vamos a ver, solo tapas son, no pasa nada. Bueno, yo prefiero tener esperanza a ser escéptico en ese sentido. Y vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. ahora que volvamos de la pausa comercial, porque él dice que la historia le ha guardado a Donald Trump este momento para acabar con la dictadura en las Américas. ¿Por qué? Vamos a escucharlo luego del corte comercial. Pero antes, recordarles que la familia Multiservices, la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Okeechobee, están esperando que usted. Eh, se acerque a ellos para que encuentre los servicios de taxes personales, taxes corporativos. Ahora que comienza la eh, temporada, servicios migratorios. Recuerde que también eh, le ofrecen seguros de salud Obamacare, los seguros de vida, la compra, venta, financiamiento y refinanciamiento de eh, viviendas, el item number, todo esto en un solo lugar. En la familia Multiservices, ahí tiene eh, las direcciones y los teléfonos, márquele y confíe en ellos porque. En la familia Multiservices todo todo es posible. Antes de ir a la pausa, la familia de los Patreon hoy ha recibido también o ayer recibimos a un nuevo Patreon, usted debe ser de los que se sumen, ¿no? Main, uh, minor. Minor es el que se nos sumó, usted puede ser el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto del mes. www.patreon.com pleca café con vos. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, TAMS nos envió un superchat chat que dice la medialengua de las zapas es de las meras meras CPC de mi barrio <laughs> para que vean pa por donde de la cosa ¿cuántos me gusta llevamos doña Dica? cuénteme ¿500 cuántos llevamos? 4.85, no hombre yo pensaba que andábamos arriba de los 500 démosle me gusta al programa y con sus me gustos, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa y el doctor Sar, eh, Sánchez Berzaín estará con nosotros luego de la misma. Quédese por ahí porque esta entrevista usted quiere escucharla. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Siete años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. ¡Denle me gusta! Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.